La gestora social del Departamento de Arauca fue la encargada de liderar el lanzamiento del Pacto Departamental en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes. La primera dama de la Nación estuvo virtualmente. Es un compromiso que siempre tiene que estar y que siempre tuvo que haber estado. Ahorita estamos muy comprometidos con la primera dama de la Nación. Hay un grupo muy humano, interdisciplinario que ella tiene, que está con todos los departamentos y está muy pendiente de todos esos pactos que lleguen y se ejecuten y realmente se cumplan. Entonces estamos acá esperando todas las acciones que haya que ser dirigidas para prevenir todas las acciones que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes del departamento de Arauca. Conmigo cuentan, con mi esposo también cuentan. Yo tengo dos niños, tengo un niño y un adolescente, entonces sé todos los problemas que pueden albergar a su alrededor, y el compromiso es muy grande, es un poco difícil, pero lo vamos a cumplir. Vamos a cumplir, vamos a llegar. Queremos que en Arauca hayan cero casos de maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes. Sé que es difícil, pero si nos lo proponemos, lo vamos a lograr. Para la gestora social del Departamento de Arauca, Raquel Parales, la pandemia del COVID-19 no ha dejado trabajar los programas sociales. Sí, ha sido muy difícil, mucha gente lo ha dicho, Carlos, gracias, que estaba un poco estancada porque mis programas siempre van hacia multitudes, sobre todo los niños. Este pacto hoy me llegó al corazón. ¿Por qué? Porque yo venía trabajando hace 8 años calladita y sin ningún pacto, pero venía haciendo, mejorando la calidad, la salud de muchos niños araucanos, como era Operación Sonrisa, que lo hacíamos cada año, donde atendíamos a 400, 450 niños que tenían problemas de labio leporino, paladar hendido, quemaduras que impidían movimiento, poliactilia, sintactilia, donde atendíamos todos esos niños de familias humildes, completamente gratis. También hacíamos las brigadas de corazón a corazón, donde también atendíamos niños, alrededor de 150 niños, de estos niños que salían con problemas de cirugías de corazón, los llevábamos a Bucaramanga, los atendíamos, los operaban completamente gratis y los teníamos acá en el departamento alentados. Entonces yo sé que la pandemia ha cambiado el mundo, ha cambiado Colombia, ha cambiado Arauca, nos ha detenido, pero también sé que el otro año va a ser un año mejor, un año donde voy a poder seguir realizando todas las cosas que yo realizaba por el departamento de Arauca, también la brigada de optometría que iban a favor de los niños y los adultos mayores. Entonces mi Dios nos va a proteger y vamos a seguir adelante, y sé que el otro año va a ser un año de muchas glorias y beneficios para los niños, sobre todo para los niños y adolescentes del departamento de Arauca. Es la primera vez en la historia del departamento de Arauca que existe una coordinación con las 32 gestoras sociales de Colombia y la primera dama de la Nación. Algo muy bonito, y yo le venía diciendo, tenemos un grupo de las 32 gestoras de Colombia y tenemos unos enlaces con la primera dama. La primera dama también está en ese grupo de WhatsApp y ella ha estado muy pendiente de todos los departamentos, algo que yo hace 8 años no había visto, y es de enaltecer que están escribiéndome: gestora en Arauca, ¿cómo están? ¿Cómo está la pandemia? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los adolescentes? ¿Cómo están los adultos mayores? Eso es muy bonito, esa unión fraternal que hay entre todas nosotras, las 32 gestoras de Colombia, la primera dama y sus delegados que tiene para cada región, tiene para Orinoquía, la región andina, tiene sus delegados, y mantendemos en continua comunicación. El próximo año, la gestora social comenzará sus trabajos sociales en forma luego que la pandemia del COVID-19 haya disminuido en todo el territorio colombiano.